am a ghost. An elite soldier. Trained to strike my enemies before they know I exist. Death stalks me. But I survive. Overcoming any obstacle. Never surrendering. And with my brothers and sisters at my side, there is no fight we fear. Take the life of my brothers. When you provoke me, it doesn't matter how powerful you are, I will burn your world to the ground. I'm a ghost too. I would expect nothing less. Available October 4th. Pre-order now for guaranteed beta access. Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. Después de haber visto el tráiler de Ghost Recon Breakpoint, pues les traigo un pequeño apunte o pequeños apuntes de como lo hicimos con Monster Hunter, de cosas que quiero hablarles del juego, ¿vale? En este caso vamos a hablar de 5 cositas, entre ellas lo que es el mapa, los enemigos, la ambientación y las animaciones. Como primer punto quiero llegar, y lo más rápido de este tráiler y de un tráiler que obviamente vi de la página de 13 juegos, porque es una página que yo me gusta seguir muchísimo. Leo mucha información de ahí, por cierto, además de otras fuentes. El mapa, por ejemplo, podemos notar que va a haber varias localizaciones en este juego. Antes de continuar a partir de este punto, quiero recordar y quiero aclarar, porque no vaya a ser que alguien lo escriba en los comentarios. Quizás lo que yo comente de este juego, a diferencia del de Monster Hunter, es que a lo mejor, o más bien no a lo mejor, muy 100% seguro puede ser que a lo mejor me equivoque, aparte de lo que vi en el tráiler. No he jugado la versión anterior, que es la de Wildlands, pero pues tengo un conocido que más o menos me platicó de qué va el Wildlands, que más o menos es lo que es Division, pero más enfocado un poquito más de supervivencia en modo naturaleza, es decir, en modo fuera de ciudades y todo esto, sino más a campo traviesa o campo abierto. Entonces, pues vamos continuando con el video, porque no quiero llevarme mucho tiempo y quiero que ustedes realmente pues aprecien lo que es el video, ¿vale? O el video y encima, pues, mis puntos de vista. Al fin de cuentas, cada quien tiene el derecho a hacer sus puntos de vista. Entonces tenemos por ahí las varias locaciones de mapa. El mapa es nuevo, parece ser que el mapa va a ser nuevo, ya no va a ser como el anterior, que estaba basado en una localización de la vida real. En este caso va a ser un mapa abierto, diseñado por los mismos desarrolladores, así que pues ellos tienen control de todo lo que quieran poner dentro y fuera de él, sin afectar a terceros, como pasó ya en la versión anterior de Wildlands, que tuvieron de hecho una demanda precisamente por eso. Van a tener mecánicas en el mundo, va a haber más nuevas mecánicas, la naturaleza va a ser más viva, los sonidos más vivos, más exactos. Se han tomado el equipo de Breakpoint
de Ghost Recon, se ha tomado la libertad de viajar a varias localizaciones y tomar la ambientación y los sonidos reales, tanto de animales como de cuestiones bastante llamativas de lo que es el mapa, el agua, la roca, los movimientos de un cuerpo rodando, como lo muestra en el tráiler y demás. Y bueno, también tenemos por ahí las persecuciones, algo que se va a notar muchísimo a la hora de este nuevo Ghost Recon. Se va a notar muchísimo porque va a haber una barra de ¿cómo se llama? De cansancio. No vas a poder correr infinitamente como en muchos otros juegos, inclusive incluyendo The Division 2, que es uno de los que estoy jugando. Y como ya dije, el ambiente en el mapa va a ser más vívido. De ahí tenemos, por otro lado, tenemos lo que son los enemigos. También se ha mostrado y se está viendo en el tráiler, lo vieron en el tráiler en ese momento. Va a haber diferentes tipos de enemigos, pero esta vez, a diferencia de la anterior versión, que era la Wildlands, que estaba más enfocado así como la Division, que eran más enemigos estándar, esta vez van a agregar un tipo de enemigo variado, además de tener los básicos como es el escudero, o sea, el que viene todo blindado, el comando, el atacante, el sniper, va a haber otros como por ejemplo lanzagranadas, que ya también existen de Division 2, pero en este punto de Wildlands van a darle un enfoque más, se supone que en la isla hay una fábrica, hay un nuevo enemigo que está enfocado en desarrollar drones para guerra, para uso de guerra o para uso bélico, y entonces vamos a enfrentarnos a muchos drones en lo que resta o lo que incluye todo del juego, y es ahí donde vamos tomando el punto de vista de que en esta entrega se van a notar mucho los drones, y hay que tener mucho cuidado con ellos, específicamente por cuando nos descubran, porque pues hará que los enemigos se acerquen más a nosotros. Entonces, por esa parte, los enemigos están bien. La ambientación, hay que, ya lo dije hace un momento, tomaron muchos sonidos. En este caso, la música va a ser un factor muy importante del juego, puesto que si tenemos unos buenos auriculares, se va a tomar muy en cuenta el sonido 7.1, que es para escuchar los pasos. Así que si tienen las bocinas y la manera de jugarlo 7.1, pues está todo mal. Está bastante bien. La sensación va a incluir una sensación en la ambientación de hermandad, o sea, la forma en que interactúan los muñecos, la forma en que trabajan en cooperativo. Por ejemplo, si están lastimados, va a haber una opción para cargar a un personaje, para que te sientas más seguro, más apoyado. Por ejemplo, si sufres una herida, te puedan llevar a un lugar seguro, etc. La sensación de supervivencia también va a estar bastante trabajada. Más que nada porque ya no va a ser nada más de corre y al finito y llega donde es llegar. Ahora van a haber misiones o partes de misiones donde vas a tener que sobrevivir de una manera más al campo libre. Ya no va a haber tanto como que una base específica, vas y vienes, sino ya básicamente parece ser que todo el juego va a ser en ciertas localizaciones, algo así como lo que pasaba en ¿cómo se llama? En Horizon Zero Dawn, que ibas en las, ¿cómo se llama? En las fogatas, ibas grabando tu progreso y así nada más. Entonces va a notarse mucho ese factor sobrevivencia libre. De ahí en fuera, pues tenemos lo que es las animaciones, el cuarto punto del cual vamos a hablar. Se agregaron muchas buenas mecánicas a las animaciones, o por lo que he visto en este tráiler, que obviamente ustedes vieron, y en el tráiler del gameplay que presentó la empresa encargada de Ghost Recon Breakpoint. Que es, el daño va a ser más visible. Por ejemplo, si te lastimas la pierna, ya no va a ser como los otros juegos, como por ejemplo en The Division, o como por ejemplo en Wildlands, que te disparaban por ejemplo la pierna, te caía el disparo en la pierna y no cojeabas, ya te curabas y corrías como si no te fuera a ver mañana nadie, y como si fueras huyendo de alguien así infinitamente sin que sufrieras ningún daño. Ahora en Wildlands Breakpoint ya se va a notar precisamente el apartado del Breakpoint, es básicamente de pues que se rompen cosas. Entonces break es de rompe point, es punto roto básicamente. Va a ser como algo así como que no que fracasan, sino que en el transcurso de la misión pues cómo se llama, como que pues va a haber un giro inesperado, que es el que va a ser más llamativa esta entrega, encima de que los personajes, por ejemplo, repito, van a sufrir más daño. Por ejemplo, si un amigo te logra curar, pues si estás herido, pues por ejemplo, si te dispararon la pierna, tu muñeco va a cojear de cierta manera, que se va a sentir más vivo el juego, ¿vale? Inclusive la inteligencia artificial que se les pone a los, o se les está poniendo a los personajes, o y a los, inclusive a los NPC, está bastante más trabajada. Siempre nos han dicho eso, siempre lo van a decir, pero siempre pues
le bajan cierta calidad. Recordemos que no es lo mismo trabajarlo en un estudio que trabajarlo en un disco de que viene limitado. Quizás una inteligencia artificial sería una que aprenda, que tenga el almacenamiento en los servidores de ellos, extenso, que pueda, por ejemplo, no sé, tener 50 terabytes de, se me ocurre, de información, la cual ella pueda aprender, y toda esa información que aprenda la vaya mejorando para hacerse más y más difícil, hasta que haya un momento en que Breakpoint se vuelva realmente un Breakpoint. Pero bueno, eso no va a pasar. Quizás habrá una inteligencia, una IA bastante elaborada, probablemente como ellos dijeron, pero tanto así como que sea real, todavía lo dudo muchísimo, puesto que no hay servidores dedicados exclusivamente, me imagino, quiero pensar, a una inteligencia completa, y además si lo hicieran tendrían que jugar el juego de modo en línea conectado todo el tiempo, y eso sería un poquito complicado. No sé, hay muchas cosas que quizás no voy a platicar aquí, pero pueden entrar en este punto. Y por último, mi punto personal, que aquí es donde voy a terminar este video, quiero decirlo. Mi punto personal está bien. La primera parte que se mostró en el trailer del gameplay de ¿cómo se llama? Del gameplay, valga la redundancia, está bastante bien. Me llamó mucho la atención el apartado de supervivencia, porque hace cuenta que te van siguiendo y le disparan al personaje dos o tres veces, y le pegan en la pierna, empieza a cojear. Disparan en el brazo, empieza a perder como una especie de sangre y como que se empieza a marear, se cae al suelo, la forma en que ruedan a través de las laderas de las montañas, y me imagino también, por ejemplo, el camuflaje que va a tener para esconderse de los enemigos, por ejemplo en el barro, me imagino que en el agua también, o algunos demás contenidos, lo hará un poquito más llamativo el juego por esa parte. Los enemigos quizás los mismos de siempre, los más genéricos, el escudero, el que te aguanta mucho, el guerrillero. Quizás lo novedoso de los enemigos, me parece muy bien acertado, es que agregaron drones diferentes. Ya existían tanques, ya existían armamento defensivo para bases especiales, etcétera. Pero quizás los drones sí son como los de Division y un poquito más o menos de ese tipo. Como por ejemplo en el Division 2, que hay bastante tipos de drones, pues también mejorará bastante la calidad del juego. Me parece un punto bien acertado cambiar los enemigos. En la ambientación, el sonido no tengo queja, la ambientación está muy bien, eso es normal, las gráficas están evolucionando, ya están trabajando con las RTX, tanto de la 260 hasta la 280 Ti, que es la mejor del mundo hasta ahorita, se sabe. Ese tipo de tecnología está muy bien. Igual las GTX también lo están llevando, así que no hay tanto problema por esa parte. Así que por esa parte de la ambientación está bastante bien también. La música está muy bien, por lo poco mucho que se escuchó en el tráiler o se ve en el tráiler del gameplay, está bien. Así que bueno, chicos, espero si les haya gustado esta pequeña breve resumen, análisis del tráiler, aunque no les puse el de gameplay, pues más o menos les digo de qué va. Repito, esta es mi humilde opinión, aquí sí tengo que pedir una disculpa si ofendo a alguien y no doy correctamente en el clavo a los 5 puntos de lo que probablemente sea Breakpoint, porque pues no jugué la versión anterior, pero me llamó la atención esa parte de la supervivencia. De hecho, cuando lo vi dije, oh my god, Dios mío, y pues me quedé así, y luego ya vi que era más de lo mismo de Division 2 y pues se me fue un poco el aire. Pero bueno, espero les haya gustado. Yo soy Vir, me despido. Si les ha gustado mi video, ya saben, comenten, suscríbanse, compartan, lo que es lo que más me ayuda para que más personas lo vean. Y nos vemos la próxima. Salven a su princesa, terminen sus estudios, trabajen en lo que desean, cumplan sus sueños. Y nos vemos. Gracias por visitarnos. Tú. Vuelve una vez más si te ha gustado, no olvides suscribirte y apoyarme. Un me gusta siempre ayuda. Nos vemos a la otra.